Buenas noches. Cerramos hoy nuestro ciclo de entrevistas con cada uno de los candidatos a la alcaldía de Bogotá con el doctor Francisco Santos. Mire, doctor Santos, anoche en este horario el doctor Peñalosa anunció que si es elegido alcalde, al día siguiente de su posesión derogará todos los decretos que el alcalde Petro ha dictado sobre, sobre POTS y sobre construcción. ¿Usted qué haría? Exactamente lo mismo. El 562 es un desastre porque permite que al lado de una casa construya un edificio de 30 pisos, eh, sin mejorar redes, sin mejorar parqueos, sin, eh, sin absolutamente ninguna mejora en el espacio público. ¿Y eso qué hace? Que usted construye tres edificios en una cuadra, el agua no llegue. Para solo, pa solo, para solo plantear un, uno de los problemas, una calle en la que pueden... Andar o que tiene un tráfico de sí, 20, 30 carros, le hace dos edificios de apartamentos y pasa a tener 50, 100, 150 carros. Ese es el peor, el, el peor decreto que ha podido sacar. Eso destruye la ciudad y después arreglar los problemas que deja es infinitamente mayor. La ciudad hay que planearla bien. Ese decreto se va. Y el decreto plusvalía, ah. que es una locura. Mire, a una persona, eh, eh, amiga mía, que tiene un, un apartamento del, del año 70. Viejo, la plusvalía le cobra 9 millones de pesos por metro. Es decir, si usted quiere la hacer un... La plusvalía de Petro. Sí, claro, la de Petro. Sí. Entonces, si usted quiere hacer un apartamento de arranca con 9 millones de pesos, más 2 millones o 3 millones que pueda costar, pongámosle el, 2, el metro del edificio, ya son 11 millones, más 3 millones de construcción, son 15 millones, más 2 millones de utilidad... Arranca usted el proyecto con 17 millones de pesos metro. Eso acaba con la posibilidad de hacer redensificación y eso acaba con la posibilidad de desarrollar nueva vivienda y, y, y hacer reordenamiento urbano que, es, que es, o renovación urbana. Eh, y ese decreto tiene una filosofía que es muy equivocada. Y es sacar la plata ya, cobrándole todo al constructor y no sacando la plata a largo plazo, porque si usted hace un edificio de 50 apartamentos, eh, usted quiere que se vendan, usted quiere que, 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 que se ocupen y el predial le va a durar toda la vida. Entonces, o quiero caja ahorita o quiero caja para el resto de, para el resto de la historia de la ciudad. Eh, él, él plantea caja ahorita y entonces esos proyectos no se van a hacer. Entonces, ese es el otro decreto que hay que derogar inmediatamente. Pero, pero, pero a ver, doctor Pancho, el, el asunto sobre este, la plusvalía, en esencia, la plusvalía es el mayor valor. Que adquieren los bienes inmuebles sin ninguna reforma. Sí. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que usted va a eliminar? Todo el decreto sobre plusvalía. No, el, el decreto que puso los, que puso los costos de la plusvalía, porque lo está cobrando dos veces, lo está cobrando por metro cuadrado, no lo está sí. cobrando por unidad, eh, y está siendo inviable con las cargas que le pone, porque cobra cargas y cobra plus, plusvalía, usted solo debe cobrar una de las dos. Eh, y, y, y eso hace que sea imposible. Imposible construir. poder construir. Sí. Entonces, si, si queremos hacer un proyecto de redensificación en, eh, en eh, eh, aquí en las ferias, que hay un proyecto muy bello, con eso lo mata. Sí. Ya, nadie compra, porque dígame qué persona de clase media va a comprar un apartamento que arranca en, en 15, en 17 millones de pesos? Nadie. Usted no podría comprar un apartamento que arranque en 17 millones de pesos, yo tampoco nadie. Mm. Es que 17 millones de pesos, ya, bueno, con el dólar tan caído, con el dólar tan tan alto, pues ya es mucho sí. menos, pero, pero es mucha plata eh, pero, para. Pero entonces, en, en esencia, si usted se le iba al alcalde el día siguiente era lo mismo Esos que el doctor Enrique, deroga los de Sí, presa. sí, sí, son muy muy dañinos. En la en el la foro que hubo ayer en el tiempo. Usted dijo que es el único candidato que puede combatir la inseguridad. ¿Por qué porque qué afirmó eso? Primero, porque estuvimos ocho años haciéndolo a lo largo y ancho de Colombia con el presidente Uribe. Aprendimos qué funciona, qué no funciona, cómo se lidera la fuerza pública. Nuestro partido, acuérdense que nuestro partido es mano firme y corazón grande. O sea, para nosotros el ejercicio de la autoridad es un valor democrático fundamental. Este partido, en sus venas, en el ADN, está la autoridad qué es lo que la ciudad qué es lo que la ciudad plantea eh, los otros candidatos un poco se montaron al tema de seguridad por cuenta de por cuenta de las encuestas que mostraba que ellos que ellos eh, que, le, que la seguridad es lo que más les interesa pero cuando usted mira uno dice bueno aquí falta mucho para tener un plan de seguridad serio el de peñalosa no lo no lo ha dicho o sea le soy sincero es, es muy gaseoso el de el de rafael pardo Plantea, pues yo creo que plantea unas cosas interesantes el tema de justicia. Él lo mira desde una perspectiva, nosotros lo miramos desde otra, porque si se necesitan reformas legales, vamos a construir los centros integrales de justicia por localidad. Eh, pero el tema de fuerza pública, ahí tengo una diferencia muy grande. Él quiere 5.000 inspectores de policía, que son un poco los gestores de convivencia de Petro. Yo quiero policías, policías articulados a la policía, entrenados, eh, porque son policías y militares retirados y que generen presencia, sobre todo en los escenarios. El mejor que nadie tiene que saber que la presencia policial eh, disuade al delincuente. Necesitamos esa disuasión alrededor de los dos escenarios críticos que se están perdiendo en la ciudad, los parques. Parque el Virrey, para darle un ejemplo, a las 5 de la tarde, en el, en, la, en el costado occidental, eso es una metedera de droga, eso es venta de droga. Y la gente ya le da miedo ir al parque el virrey después cuando empieza a caer la noche. En el sur es mucho peor. En el sur a las 3 de la tarde cuando los niños salen del colegio, que son media jornada, eso ya se convierte en lo que, me, lo que he visto y lo que los, eh, eh, las comunidades me decían, se convierten en sopladeros, que es metedero de droga y venta de droga. Y, y, y eso genera percepción y genera inseguridad. Y el otro lugar que tenemos que controlar con cámaras, con todo, son los alrededores de los colegios. Que se convirtieron en el espacio donde están las, las ollas de microtráfico, que están alrededor de los colegios en todas partes. ¿Y por qué? Porque están buscando los nuevos clientes. Y, a, y ahí los están consiguiendo. 25 mil jóvenes, 25 mil, oiga esa cifra, pasaron por el sistema penal de infancia y adolescencia en los últimos tres años. Ya cometieron un crimen. El 80% relacionado con temas de droga. Entonces, eso está generando la nueva criminalidad. Hay una epidemia de consumo brutal y necesitamos proteger los colegios y los jóvenes que son los que están cayendo en la droga por cuenta de ese incentivo, de esa desorden, de ese falta de control. Entonces, 2.000 policías cívicos van a ir allá a controlar esos colegios. Y 2.000 a los parques y 2.000 a Transmilenio, a la SITP, que son zonas que tienen que ser seguras. Ahora, mira, doctor Pacho, eh, te voy a hacer una pregunta que si lo molesta le presento excusas. No, tranqui, por Dios, ya a mí <laughs> mira. No me ha faltado. El presidente, el presidente Uribe tiene una gran popularidad en Bogotá, eso no es ningún secreto. Yo no, yo no tengo duda de que si él fuera candidato a la alcaldía sería elegido, no tengo duda. Pero usted, ¿por qué no ha heredado esa popularidad? No, yo, es que no, no, por lo menos no sé si en las encuestas, pero en la calle sí. En la calle a uno lo, a uno, y eso es lo que yo estoy sintiendo, yo lo que siento. En la calle es una fuerza muy grande del uribismo que. Del uribismo. Uy, sí, es el uribismo. Pero, pero que mire, lo que uno ve es que en, en todos los sectores del país políticos no se está heredando la imagen de Uribe. No, yo creo que sí, y yo creo que esta la estamos construyendo. Y, y páreme bolas, en cinco años el partido más fuerte de Colombia va a ser el uribismo, pero lejos. El partido Liberal va a desaparecer, el Partido de la U va a desaparecer, porque se van a quedar en, en esas aguas tibias que son. Eh, y van a quedar dos fuerzas, el polo, la izquierda con la FARC o con el ELN, y una fuerza, eh, el centro democrático, que va a representar pues, los valores que representamos, la seguridad, la libertad de empresa, eh, la política social sostenible, una manera distinta de hacer política. Eso es lo que estamos construyendo y para mí esto de hoy... Esto del próximo domingo es un paso en esa, en esa dirección. Construir la fuerza alternativa donde va a acabar usted, don Yamid, y donde va a acabar eh, Yamid Jr. y nuestros nietos, porque finalmente se va a convertir... Yo creo que vamos a volver a un sistema muy bipartidista. Ahora, mire, eh, usted es un hombre de ascendencia liberal, como no fue su sí. parte, pero se ha vuelto medio conservador. Sí, me he vuelto muy conservador. ¿Y por qué? ¿Qué le pasó? Porque el tema de la autoridad es fundamental y aquí nadie, 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 nadie... Distinto a Álvaro Uribe, tiene clara la esencia de la, de, la, de la autoridad como fuente de desarrollo, como bien democrático. Porque he visto, yo he sido víctima de un secuestro, yo he sido víctima de, de cuando me tocó ir porque la farm me iba a matar. El esposo de mi hermana murió en un avión de Avianca que le pusieron la bomba, le pusió una bomba a los narcos. Eh, me he dado cuenta, durante los ocho años de gobierno, me di cuenta lo mal gobernado que estaba este país. Era un desastre lo que nosotros heredamos. Por Dios, 400 alcaldes que no podían gobernar en sus pueblos. No podíamos salir de acá. Y ve uno lo que la autoridad hace. Y la autoridad es seguridad. Y eso hace así muy rápidamente. Y se recupera la economía y se recupera la fortaleza democrática. Y, y se da una cuenta que o la seguridad es un bien fundamental o esta sociedad vuelve en caos. Pero, pero me recuerda a ustedes, doctor Pacho, una frase famosísima del, del presidente Ospina que decía Colombia es un país muy conservador que vota liberal pues es que yo creo que eso cambió yo creo que con el con el con el doctor Uribe y con el presidente Uribe eso cambió yo creo que se está surgiendo y va a acabar eso un nuevo partido que que, que va a representar que está representando esas ideas claro, y, 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 sí, y yo sí. le aseguro que nosotros en estas elecciones sacamos por lo menos 200 250 alcaldes yo le aseguro que, que esta fuerza está más viva que nunca. Es que se está construyendo, es que llevamos un año partido, un año. Y ya tenemos 20 senadores y tenemos eh, 18 congresistas, 18 representantes. Eh, y vamos a empezar a tener alcaldías y consejos pequeños y alcaldes pequeños y unos grandes. Y así es que se construye un partido. Este partido es imparable. Y para mí, esa es la mejor herencia que le puedo dejar a mis hijos. Un partido que los represente, un partido que que tenga las ideas claras frente a la seguridad y frente a, al sector privado, porque es que, mire, mire, en estos últimos cinco años, al sector privado lo cogieron lo tienen de acá. Colombia paga el 75%, de cada peso que gana un empresario le quitan el 75%. Bueno, ¿Qué va a hacer usted como alcalde si es elegido para... para, para... Eh, 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 imponer en ese sentido. Sus... Ah, no, no, frente a la reforma tributaria, esa va a tener que llegar por parte del gobierno, pero yo sí voy a poner estímulos para nuevas empresas. Toda empresa tecnológica que llegue a Bogotá no va a pagar predial durante 30 años ni va a pagar ICA durante 30 años. Y eso es una parte, eso es un tema bien importante en términos, en términos económicos para que se localicen empresas. Nosotros vamos a trabajar como trabajo yo voy a trabajar como trabaja en el gobierno, trayendo empresas. Y diciéndole, aquí está el 60% de la demanda agregada, venga, pongas en Colombia, en Bogotá, ¿qué necesita para invertir? Porque se nos, está yendo la, se nos están yendo las empresas y el empleo de Bogotá. Bueno, entonces ahora, una breve interrupción, doctor Pacho, Pero para presentar las comerciales y ya regresamos. Eh, usted dijo también ayer en el, en el foro del tiempo que. Algunos de los concejales que buscan reelegirse están siendo investigados. Es que es una vergüenza, mire. ¿Quiénes, los... ¿quién quién No, no. Ay, los nombres, eh, pero, pero es que eso eso, 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 de los 18 que están investigados, pues no está. 10 se quieren decir, sí, hay 18 que están investigados, hay 8 en la cárcel. Mm. Eh, de esos 18 hay 5 investigados que quieren reelegirse. Eh, creo que ahí está Javier, el de la U Palacio. Ahí, eh, bueno, hay 5, pero es fácil con los nombres. Y hay 5 que quieren reelegirse a través que están condenados o que están que quieren elegirse a través de hijos, de familiares muy cercanos. Eh, eso no es bueno para la democracia, eso no es bueno para los partidos. Eso me parece dañino para lograr eh, para, 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 para depurar el Consejo que, que no nos digamos mentiras, hemos tenido un Consejo eh, metido hasta acá en corrupción en las últimas eh, 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 sobre todo en las últimas dos administraciones. ¿Cuántos concejales sin no vienen del Centro Democrático? No, no, ninguno, porque ninguno. esta es la primera vez que vamos a. ¿Y a, y a cuántos aspiran? Yo aspiro, mi piso son dos. 12. Sí. En Bogotá, 12. En Bogotá, vamos a ser la primera fuerza política de en Bogotá. Entonces, mire, Habrá que dos millones y medio, dos y medio. de sí. votos en Bogotá. Sí. Distribuyamos. Entre dos y medio y tres. Yo le voy a decir cuánto vamos a hacer. Entre dos y medio y tres, sí. Bueno. No, 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 bueno, no eso, es, eso es más. eso es Porque es que eh, yo diría, vean, nosotros vamos a sacar 800 mil votos. Como partido ganador, creo usted? Como partido ganador. Eh, y es... El Centro de Democrático, sí. 800 mil. Eh, Enrique Peñalosa va a sacar cerca de 750. 750, eh, Clara va a sacar unos 750 también. Clara, Clara después sí, de... También, de, de es, o sea, ellos dos van a estar muy parejos. ¿Usted cree que primero será usted? No, eso sí, no sé. Sí, yo. Es que los cálculos nuestros y las encuestas nuestras nos muestran, nos muestran esa tendencia. Lo que pasa es que nosotros hemos querido sacar nuestras encuestas. Y, porque y tercero, parte, Pardo. No, yo creo que no. el Pardo se ha desinflado no, no, mucho. Por eso, digo cuarto. Ah, sí, el cuarto, Pardo. Yo creo que Pardo saca por ahí... Eh, inclusive creo que Pardo le quita votos a Clara. Ahí, ahí va a haber una mezcolanza de votos. Por ejemplo, los votos, de, los votos del Partido Verde, que son muy importantes con, eh, con nuestra amiga, con nuestra amiga eh, Claudia López, y eso se le van a sumar a Pardo. Y eso son... Entonces yo creo que Pardo va a sacar 550 mil votos. Esos son como los cálculos más o menos que hemos hecho. Pero usted se considera ganador. Yo estoy absolutamente seguro que la sorpresa va a ser brutal y mucho encuestador va a tener que rendir cuentas. El alcalde Petro ha adelantado estudios sobre el metro subterráneo. Sí. El, el doctor Peñalosa sí se ha al alcalde ha dicho que su, que su metro será elevado. ¿Usted qué opina? Mire, eh, yo tengo un problema es con esa discusión porque es una discusión tan técnica que necesito técnicos que me ayuden a tomarla. No tenemos los técnicos que ayuden a tomarla. A mí me preocupa que Clara y Rafael Pardo digan que lo van a contratar en el primer año cuando eh, correr ahorita sería un desastre. Yo quiero durante un año traer los mejores expertos del mundo. Hay 50 mil estudios ya. Hay estudios, pero es que usted para allá el estudio le muestra una guía, pero la decisión técnica tiene que eh, evaluarle el estudio, tiene que decirle todos los datos que le permitan a usted estructurar bien una licitación. Usted se equivoca en la estructuración de la licitación y quiebra la ciudad. Usted no tiene claro en este momento si es elevado o no. No. Le quiero decir, yo voy a traerme los mejores expertos. Mire, el metro es inevitable. Hay que hacerlo. Mm. Pero necesitamos traer los mejores expertos para montar la empresa metro en la ciudad. No, vamos a construir una, un metro sin empresa metro. Eso es una locura. Constru un año construyendo la empresa metro y se toman las decisiones y se estructura la licitación bien. Ahora, pregunta final, doctor Francisco. Eh, usted dijo también que va a crear una escuela para padres. Sí. ¿Qué es eso? Miren, lo que, lo que se ha visto en los colegios en concesión. Es que al involucrar a los padres en la educación de los hijos, baja el embarazo adolescente, baja la tasa de deserción, baja la tasa de rep repitencia, baja la tasa de drogadicción, pero no baja poquito, baja dramáticamente frente a los colegios públicos. En el colegio público el papá va, lleva al niño y chao, me fui, te, mm. te lo dejé. No están involucrados en la educación. Yo voy a crear la escuela de padres para involucrar a los papás en la educación de los niños para que se metan a crear proyecto de vida de sus hijos. Porque es que parte de, del embarazo adolescente es que las niñas no tienen un proyecto de vida y eso, lo, y eso lo construyen son los papás con los hijos, para que entiendan cómo manejar el tema de embarazo adolescente, el tema de drogadicción. Si nosotros no arreglamos el problema de raíz, que es en la familia, sea una familia eh, 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 con los dos papás o monoparental, no resolvemos esos problemas que son los más críticos ahorita de Bogotá: embarazo, adolescente y drogadicción. Ahora, pregunta final, doctor Juan Santos. ¿A usted qué le pareció la alcaldía que hizo Enrique Peñalosa? A mí me pareció buena, pero venga, le cuento una cosa: lleno de plata. ¿Lleno de plata? Lleno de plata. ¿A él, a él le dejaron la alcaldía? No, yo también. Eh, no. Je, 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 je. Mire. La pero diferencia, vea, la hay, diferencia. Hay un hay un grupo de endeudamiento personalmente. Sí, el sí, pero, pero es distinto, pero es muy distinto. Mire, a él le tocó las finanzas totalmente saneadas. A él le tocó la descapitalización de la empresa de energía eléctrica de Bogotá. Él administró vacas gordas. Si usted no fuera candidato, usted votaría por, por Enrique Berlos. ¿eh? Pues sabe por qué no, mire, no. yo sé que no, ¿sabe por qué no? ¿Por qué Porque verdad? él está rodeado de una gente que detesta a Uribe. Él está, eh, el señor Carlos Fernando Galán, Rodrigo Lara, odian a Uribe. No, no, lo detestan, es la verdad. Y es que eso no, eso no, no estoy. Entonces, yo no sé si una administración de Enrique Peñarosa va a ser hacer rima enemiga de, de, del uribismo. Yo creo que rodeado de ellos sí. Entonces, para persecución ya tenemos la del gobierno nacional. <laughs> Ah, ¿Por qué votaría si usted no fuera candidato? ¿Sabe quién me gustó mucho? Mm. Daniel Reisbeck, de que el peladito libertario. Votaría por él. Me, me, me gustaron, o sea, muy utópicas muchas de sus propuestas, pero otras, yo voy a coger otras que me encantaron. Acabar con el impuesto rodamiento y se le monta un chipcito al carro y usted paga por lo que usa el carro. Y eso le va a dar mucho más plata, acabamos el pico y placa. Y va a ver que la gente usa de manera racional el carro. Doctor Francisco, muchísimas gracias. Bien, ya, Termina así nuestro, nuestro ciclo de entrevistas con los candidatos a la alcaldía de Bogotá y mañana vamos a hablar con los cuatro principales encuestadores que tiene la ciudad para ver las cifras finales. Pregunta para nuestros televidentes. ¿Ustedes votarían por Francisco Santos para la alcaldía de Bogotá o votarán sí o no? Resultado de sondeo final de la emisión. Doctor Santos, muchas gracias y mucha suerte. Don Yamín, muchas gracias y Dios me lo bendiga. Vienen las noticias del día de la emisión central del noticiero C.